Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Vamos caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos en un gran lazo de amor, porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad. Es por eso que hoy venimos a cantar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, la buena noticia de Jesús el Señor esté con todos y todas ustedes. Y con su espíritu. Buen día, ¿cómo están? Bueno, se nos acerca el último fin de semana de agosto. Aprovechemos el mes, ¿verdad? Para estar con la familia y ir tomando fuerzas ya para esta última etapa del año. Hoy pedimos por la salud de Arelia Jaén, por el eterno descanso de Álvaro Vargas Vargas, Gloria Berrocal de Martinelli, Humberto Leignadier Arcia, Maritza Carlota Lo, Víctor Manuel Valdés Famiglietti, segundo aniversario, Marta de González Ruiz, por las almas del purgatorio. Presentemos nuestro corazón al Señor, revisando aquello que le da fuego a la vida, aquello que le da motivación, pasión, intensidad. ¿Vivimos como gente que está llena de Dios, llena de amor? ¿O el vacío, la tristeza, la desilusión, la desmotivación están dominando lo que somos? Con humildad le decimos al Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros caminos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra está llena de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo.
5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Cuando el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos y hermanas. Y bueno, vamos cerrando este ciclo de lecturas de Mateo. Y se ponen así como bien intensos estos textos, ¿verdad? Son así como ya se va finalizando. Y corran, 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 corran. Bueno, es la intención de Mateo, ¿verdad? Estar preparados. Que la vida no nos agarre descuidados. El Evangelio de hoy es una parábola fuertísima, poderosa. Poderosa porque la cruz es poder. Poder de Dios. Y esta parábola nos recuerda que el reino de Dios es de puertas abiertas. Y está para todos. Es una promesa para todos. Que el reino de Dios es una fiesta, es un banquete, es una fiesta de bodas. ¡Qué alegría! Que el reino de Dios tiene alguien que lo ha abierto para todos, que es Jesucristo, cuya muerte, resurrección, cuya manera de vivir y de amar abren las puertas de la vida en plenitud, aquí y en eternidad, para todos. La parábola es muy clara en ese sentido. Pero está clarito también que el que no está preparado, ¿qué le pasa? ¿Entra o no entra? ¿Qué le va a pasar al que está así dormido, descuidado? ¿Qué le pasa? Se quedó por fuera, ¿sí? Estos textos a mí siempre me hacen pensar en aquella frase famosa, popular: camarón que se duerme, tal cual. Jesús no se sabía el dicho, eso es más moderno, pero yo creo que de haberlo sabido nos lo recuerda. Uno no puede vivir en la vida de cualquier manera. El que vive dormido, el que vive como agachado, ¿ves? No sé cómo es ese término, tirado en la hamaca, diría el Papa Francisco, aquellos que viven balconeando, que miran la vida desde el balcón, nunca se involucran. Así no se puede vivir. No estamos para balconear la vida. La vida es muy corta, muy corta. Yo hace nada tenía 20 años, hace nada, ayer en la tarde, y ya voy por la mitad de la vida, y hay que vivir con intensidad cada momento, cada circunstancia, pero vivirla bien, vivirla desde el amor, desde el servicio, desde la alegría, aportándole a la vida de los demás, siendo luz, no siendo sombra, ni siendo carga, haciendo lo mejor que podamos, compartiendo, bueno, lo que es tener sabiduría para la vida. Detrás de este texto hay un símbolo muy importante.
es la lámpara. Quizás para nosotros hoy, siglo XXI, la lámpara tiene poco significado, porque el celular tiene lámpara. En la noche, ¡plups!, prendemos la luz y ya, hay luz. Pero para un pueblo que lo único que tenía para iluminarse eran aquellas lámparas, es un símbolo poderoso de luz, de presencia de Dios. Y que esa lámpara, si te descuidas, se apaga. Y cuando más la necesitas, no tienes luz. Bueno, ellos siempre, el pueblo de Israel, simbolizó el saber vivir con sabiduría, simbolizó la presencia de Dios en tu vida con una lámpara. ¿Sí? Hoy, ya les digo, el símbolo ha pasado muy en desuso. ¿Alguno de ustedes estudió alguna vez con una lámpara? ¿No? ¿Nunca? Bueno, yo sí, de niño. Toda mi primaria, o por lo menos mi primer grado, lo recuerdo muy bien, yo estudiaba con una lámpara, porque no teníamos luz en la casa. Y sé muy bien que sin una lámpara tú no pasas bien la noche. ¿Sí? Entonces, esa lamparita ahí para mí era fundamental. Lo tengo vivamente, así, un recuerdo grabado en el alma. Ahora imagínense esa gente que solo conoció eso. Claro, la lámpara es esencial para la vida. Estas cinco muchachas vivas, listas, sabias, estas cinco muchachas sabían muy bien que sin Dios, que sin la presencia de Dios en tu vida, sin la sabiduría de Dios en tu vida es oscura, triste, y en cualquier momento se apaga. No es solo la luz, no es solo saber de Dios, es saber alimentar esa fe, esa presencia de Dios en tu vida. No es solo saber que hay que ser buena gente, es amar, es entregarse, es hacer, es ser en Dios. Y eso se nos olvida. Nos quedamos ahí sentados esperando que la vida haga. Quiero abrir un paréntesis de este texto porque lo hemos trabajado muchas veces con jóvenes. Y cuando los muchachos miran este texto, tienen una cosa interesante que quisiera compartirles hoy. Muchos dicen: a nosotros nadie nos prepara para que tengamos las lámparas encendidas. Nos han enseñado a que todo se nos da. Hemos crecido en una sociedad donde ser vacío, triste y apagado es una posibilidad de vida. A mí eso me retumba mucho, ¿verdad? Porque si eso es lo que le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones, ¿te imaginas el futuro que nos espera? Gente apagada, gente dormida. Esta famosa generación de cristal. No me gusta el término, pero es cierto. Una generación que no tiene capacidad muchas veces de decisión y de asumir la vida, agarrarla y vivirla con pasión. Ay, mijo, no haga, yo lo voy a hacer. Quédese ahí jugando en ese aparatito. Ay, mijo, no sufra. Ay, mijo, mija, no, no, no. Ay, que quiere el pantaloncito corto hasta la nalga. Sí, sí, yo se lo voy a comprar. Venga. Ay, el celular. Ay, el celular para la niña. Y así va toda la vida. Pocos chiquillos, parásitos sociales, criados a imagen y semejanza de sus papás. Poco gente que no sabe vivir. Sobreviven rémoras pegadas a las familias. No saben tomar una decisión. Se casan y a los 3 meses me cambio de novio, me cambio de esposa porque ya venga la otra. Y así vamos. ¿Sí o no? No sé, yo hablo por lo que me cuentan los mismos jóvenes. No se les enseñó nunca a vivir responsablemente, asumir la vida. Mijo, hay que trabajar. Ay, es que mi hijo se levanta a las 10 de la mañana. ¿Cómo que tu hijo se levanta a las 10 de la mañana? O sea, mínimo es que es el rey de dónde. Chiquillo que no se sabe ni... ¿Ustedes saben qué? 10 de la mañana.
Ches, ahora ya tiene que irse para la escuela. Es que estudia en la tarde y llega cansado. Oh, ¿qué estudia? Física nuclear con en mandarín, una cosa así rara, complicada, que no existe en ninguna parte. No, está en tercer año de la escuela. Oye, entonces, ¿qué va a ser de la vida de ese pelado? ¿Cómo está esa lámpara? No tiene nada. Porque pobrecito el muchacho. No sé. Lo dejo ahí, porque el tema de este texto es estar listos, tener sabiduría para la vida. Y como nos lo recordó la primera lectura, que para mí es un texto de esos que te tienes que aprender de memoria, ¿verdad? Se lo recuerdo, Tesalonicenses, perdón, es Corintios, sí, Corintios 1, 17, 25. Es que esa carta, la primera carta de Corintios es una maravilla. Corintios, primera de Corintios 1, 17, 25. Esto hay que aprendérselo. Nosotros no vivimos de cualquier manera. Vivimos desde la locura de la cruz. Desde la locura de la cruz. Tenemos otra sabiduría. La sabiduría del amor. De la gente que vive para amar. Que vive para servir. Y que no se deja influenciar por las banalidades y las superficialidades de un mundo consumista, hedonista, destructivo, que no piensa en la vida, sino en solo pasarla, la diversión. Así no se puede vivir. Destruye tu vida, destruye la vida de los demás, destruyes el planeta, y al final, ¿qué te queda? Una lámpara vacía que no sirve para nada. Y lo peor es que así enseñamos a vivir. ¿Sí? Que no se nos olvide la locura de la cruz, para que nuestras lámparas no se queden vacías. Y si usted tiene que enseñarle a vivir a alguien, un hijo, un nieto, un sobrino, quien sea, el grupo de WhatsApp en el que usted está, si usted tiene que enseñarle a vivir a alguien, por favor, que no sea para sobrevivir, que sea para vivir en la vida plena de Jesucristo, que con locura nos ama y quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea. Vamos a ponernos en pie, hermanos y hermanas, y con esa confianza de locura que nos ha dado Jesús, de nuestro Padre Dios, dice que todo lo que le pidamos con fe y que sea para bien nuestro, Él nos lo va a dar. Con esa confianza vamos a expresar nuestras oraciones respondiendo: haznos atentos a tu palabra, Señor. Haznos atentos a tu palabra, Señor. Por la Iglesia, para que a través de sus ministros anuncie la venida del reino por medio del frágil pero eficaz instrumento de la predicación. Que la santa inquietud de Cristo Pastor habite en el corazón de todos los sacerdotes y de todos los testigos del Evangelio, oremos. Haznos atentos a tu palabra, Señor. Por los poderosos de la tierra, para que reconozcan la magnitud de su responsabilidad en la administración de las delicadas realidades que les han sido confiadas, que sean vigilantes y competentes, siempre fieles a sí mismos y a su conciencia, oremos. Haznos atentos a tu palabra, Señor. Por los que viven en condiciones de sufrimiento en el cuerpo y en el espíritu, para que el misterio de la cruz de Cristo pueda iluminar y hacer visible el don de gracia oculto en cada acontecimiento, incluso en los más dolorosos e incomprensibles, oremos. Haznos atentos a tu palabra, Señor. Por los teólogos y los estudiosos de las ciencias sagradas, que sepan acoger con corazón dócil las inspiraciones que el Espíritu suscita en ellos, que no sean razonadores sutiles, no secunden la necedad de este mundo, sino que transmitan con transparencia y sencillez las verdades de la fe,
Oremos. Haznos atentos a tu palabra, Señor. Por la salud de Arelia Jaén, roguemos al Señor. Haznos atentos a tu palabra, Señor. Padre de bondad, gracias porque nos regalas como fuego encendido en nuestro corazón tu palabra, tu amor, la revelación de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que ese fuego no se apague y que lo mantengamos vivo con la oración, con la confianza en ti, amando, sirviendo, siendo alegres como Jesús de Nazaret. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Un amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Un amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca. Hacia el cielo se va, es largo el camino, el de mar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de todos nosotros sea agradable a Dios Padre todo bondadoso. Que el Señor reciba tus manos de sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo Ulloa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Álvaro Vargas, Gloria Berrocal, Humberto Lignadier, Maritza Carlota, Víctor Manuel Valdés, Marta de González, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación del Corazón Inmaculado, San José, su esposo, los apóstoles, San Antonio, María, Claret, San Óscar, Romero, San Martín de Porres, los mártires de la familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar juntos pidiéndole al Señor que venga a su reino. Este mundo debe y puede ser mejor porque Dios lo ha soñado así, lo ha querido así. Cabemos todos en la fiesta del reino aquí en eternidad y que podamos hacer su voluntad. Que estemos listos, que siempre estemos de pie. Como Jesús nos enseñó, nos dirigimos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Y con su espíritu. Nos damos cordialmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado, y hermanas, con nosotros está Jesús. Él ha abierto las puertas del reino y nos da su fuego para que podamos entrar en él. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya Rey del universo.
tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí. Yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar, Señor Jesús. Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos unos avisos, por favor, nos sentamos. En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. En la oficina parroquial se están entregando los sobres para donar a la campaña arquidiocesana. Recuerda, cristiano, que la Iglesia eres tú. Gracias. Y se acerca el mes de la Biblia. Y desde ya les vamos animando para que vayamos haciendo este lugar y este tiempo de escucha de la palabra de Dios en los hogares. Y les animamos porque va a haber una actividad especial. En colaboración con Radio Claret vamos a tener un concurso bíblico. Así que vayan preparándose por ahí sus estudios bíblicos, sus lectura de la palabra, a tener eso ahí a mano, va a ser una actividad en equipos. Bueno, para que ella vaya ahí sondeando este fin de semana, les daremos más detalles, pero para que ella vaya sonando, ¿verdad? Se va a llamar Biblia Contest, así como estos concursos así internacionales, ¿verdad? Aquí para el santuario, así que pronto tendremos esta gran mega producción de Radio Claret, así, para que parezca así como de show, ¿verdad? Pero bonito, la intención pues es acercarnos a la palabra, que de verdad Dios toque nuestras vidas. Voy a aprovechar y quiero presentar que entre nosotros está una persona muy interesante, la acabo de ver. Nos encontramos callejeando la fe en una protesta. Ahí la conocí y es alguien que tiene un proyecto de la iglesia en defensa de la vida. Es la Alianza Católica por la Familia y por la Vida. ¿Lo dije bien? ¿Más o menos? Por ahí va la cosa. Ella es la señora María Olimpia de Ovaldía, nuestra hermana que siempre está aquí en la parroquia. Cualquier cosa que quieran saber más, levante la mano María Olimpia para que la conozcan, una influencer en Panamá en defensa de la vida y de la familia. Todo este tema pues de promoción de la familia, el cuidado de las dos vidas. No solo es el tema de no aborto, sino también qué pasa con la madre, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta mujer que muchas veces es víctima? Bueno, para que veamos que hay gente con su lámpara encendida 24/7. Sí, gente que está echando el empuje por la vida, y qué bueno que gente del santuario, obvio, del santuario, ¿cómo no va a ser, verdad? Así que qué bueno tenerte aquí entre nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen día, buen fin de semana. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera de casi años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.